El técnico del Guadalajara, Carlos Bustos, trabajó con un once estelar para jugar el partido de vuelta en la Copa MX de la Llave 2 ante el Zacatepec, equipo que estará reinaugurando su estadio Agustín Coruco Díaz, en el cual los tapatíos presentarían un debut, la presencia de Carlos Villanueva en la defensa central, joven espigado que tiene buena salida. Durante el interescuadras, además de dejar correr el trabajo con indicaciones de por medio, mantuvo siempre al equipo con el cual considera arrancar este vital duelo, porque una combinación de resultados le podría estar dejando con pocas posibilidades de acceder a la siguiente fase, así que ganar es urgente. Ah, pues ya, de alguna manera ya se piensa, ¿no? Diferente, ya es una semana que se va a trabajar con más tranquilidad en cuanto a eso. Obviamente queremos buscar un resultado de victoria, ¿no? En esta visita a los de Zacatepec y sobre todo, pues en el torneo sumaron 3 puntos que se nos fueron este fin de semana, ¿no? Porque sí se pudo haber hecho de alguna manera los 3 puntos, pero no se dio. Y pese también va a pasar lo que se perdió la semana pasada, ¿no? O sea, en la antepasada contra Santos en últimos minutos. Mira, el desempeño creo que al final no va de acuerdo a los resultados que hemos tenido. Pero así es esto, vaya, no hay mucho que darle vuelta, esto es de anotar y que no te anoten y bueno, hay que poner más énfasis. Entonces, como lo digo, hay un lindo partido para empezar a revertir esta situación y ver para adelante. ¿Ves cercano que lleguen los triunfos Copa? Tiene que ser así, en Chivas la exigencia y la responsabilidad que tenemos aunado con la circunstancia que traemos, no hay margen, ¿no?